Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a dibujar un pesebre y lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la forma de las cabezas, entonces vamos a hacer una curva más o menos así para cada cabecita. Acá esta es la del Niño Jesús, por aquí vamos a dibujar la de María, la misma forma pero pues como mirando hacia dirección contraria, así, y por aquí arriba vamos a hacer la de San José, también la misma forma y la misma dirección de la carita del Niño Jesús. Entonces ahora vamos a empezar a hacerle un poco de detalles. Entonces vamos a hacer acá la nariz de cada uno, así, de esta manera. Vamos a hacer los ojitos del Niño Jesús, las cejas y la boquita, así. Por aquí podemos hacer también la orejita. Vamos a ir a empezar ahorrando un poco, así, y aquí vamos a hacerle un gorrito al Niño Jesús, así. Ahora vamos a hacer los detalles de la cara de San José. Por aquí vamos a hacer unos mechoncitos para el cabello que bajan hasta encontrarse con la nariz, así, como para tener la forma de la barba, la boca, y por aquí también los ojitos, las cejas y también por aquí la oreja, así. Vamos a borrar esta linecita, así. Ahora vamos a hacer los detalles del rostro de la Virgen María. Entonces primero vamos a hacerle como el manto que cubre su rostro. Entonces baja por acá y por acá, así. Vamos a ir borrando estas líneas que ya no nos sirven. Hacemos por acá unas linecitas para el cabello, hacemos también la boca y los ojos. Ajustamos un poquito la nariz, que no quedó muy corrida, así. La dejamos más o menos así. Ahora vamos a bajar el cuerpo de Jesús. Entonces vamos a hacer un óvalo más o menos así, y ahora vamos a hacer el cuerpo de María. Entonces vamos a bajar acá la parte del cuello, se abre como para el busto, baja, y hacemos la parte que divide el cuello, y ahora vamos a hacer acá un brazo que se vea que está sosteniendo al Niño Dios, el Niño Jesús, y hacemos aquí esta curva. Vamos a ahorrar esta, que se vea que el brazo está por encima, y aquí vamos a hacer una manito, muy sencilla, así, y baja el cuerpo por acá. Aquí vamos a hacer otra línea, así, que se vea que está el otro brazo por la parte de atrás, y ahora vamos a hacer aquí el cuerpo de San José. Entonces vamos a bajar una línea, por aquí vamos a bajar otra, y vamos a hacer ahora el brazo, igualmente es así, sosteniendo al Niño Jesús. Entonces baja por acá y sale desde aquí arriba, por acá, juntamos, vamos a borrar esta línea, vamos a borrar también esta de acá, y aquí vamos a hacer la manito, así, muy sencillo. Y también aquí vamos a hacer otra linecita como para que se vea que tiene también la mano en el otro lado. Entonces creo que ya hemos terminado el boceto, podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles. Entonces vamos a empezar acá por la carita del Niño Dios, linecitas para la forma de la oreja, y vamos a darle forma a la cabecita simplemente siguiendo los trazos del boceto. También los ojitos, la nariz, la boca, las cejas, acá. Ahora vamos a hacer el rostro de la Virgen María. Entonces vamos a bajar esta parte que cubre el rostro, el manto que uso en la cabeza, juntamos, y ahora vamos a hacer la formita de la cabeza.
Así. Hacemos el cabello. Y luego hacemos también los detalles del rostro. La nariz, la boquita y los ojos. Así. Podemos hacer ahora también la cabeza de San José. Entonces, vamos primero el contorno por acá, la oreja, así. Hacemos también el cabello, la nariz y juntamos también el cabello por aquí atrás, la barba, la formita de la oreja, las líneas que van por dentro, la boca, los ojos y las cejas. Así, muy sencillo. Ahora vamos a hacer los brazos porque están por encima del cuerpo del niño Dios. Entonces vamos a hacer primero aquí el bracito de la Virgen María por acá y su mano. Así, muy sencillo, simplemente siguiendo los trazos del boceto. Ahora vamos a hacer aquí el brazo de José por acá, y ahora hacemos también la manito. Entonces así, muy sencillo. Ahora podemos hacer el cuerpo del niño Dios, que está envuelto como en una manta. Así. Y podemos hacer acá unas líneas que se vea que está así como enrolladito. Así, muy fácil. Ahora podemos completar por este lado el cuerpo de la Virgen María. Hasta acá. La parte del cuello y el otro bracito. Así. Aquí lo voy a juntar para cerrar. Y acá también, se me estaba olvidando, baja también parte del manto que cubre la cabecita, pero por el lado de atrás. Y ahora vamos a terminar aquí el cuerpo de San José. Bajando estas líneas. Acá vamos a juntar igual la parte de abajo y aquí vamos a hacer la linecita del otro brazo. Así. Finalmente borramos las líneas guías que hicimos con el lápiz para terminar nuestro dibujo de un pesebre de una forma muy fácil y rápida.